Hola, ma. Hola, Bebota. ¿Cómo te fue hoy? Me saqué un 10. ¿En serio? Ay, qué bueno, te felicito. Bueno, anda a lavarte la mano que ya comemos. Ay, menos mal que viniste, no sabes cómo estaba. Estas cosas pasan, ¿no? Hay cada pío irresponsable haciendo de niñera. Hola, bonita. ¿Cómo estás? Bien, tío, recontra, me saco un 10. Ah, muy bien. Bueno, ahí tienen todo preparado, ¿eh? Yo me voy, si no llego tarde. Que te vaya bien. Gracias. Chao, mi amor. Bueno, entonces, a comer. ¿Estás cansadita? ¿Querés que te lea uno de estos cuentitos? Acostate. La gran boda de Aurora. Aurora siempre había deseado que un apuesto príncipe la encontrara y vivir en un mundo habitado por hadas buenas, verdaderos amigos y ni una sola hada mala. Ahora eso ya no era más un sueño, porque se había enamorado del príncipe Felipe y eran felices juntos. ¿Me vas a decir por qué no querías ir hoy a la escuela? Necesito que colabores conmigo, porque sola no puedo. Basta de esas manías tuyas. Basta de esos caprichos. ¿Está bien? ¿Otra vez te vas a ir? Tengo que trabajar. Prométeme que te vas a portar bien. ¿Me lo prometes? ¿Sí? Enseguida viene el tío. Cuando venga, abre la puerta. Y hacele caso. ¿Sí? Bueno. No es porque llego tarde.
Hola, hermosa. ¿Cómo estás? ¿Vamos a la plaza hoy? Bueno, entonces nos quedamos a jugar acá. ¿Cómo se llama tu muñeca? Antonella. ¿Cómo vos? Bueno, entonces Antonella, como es una buena muñequita, también le va a hacer caso al tío, ¿no es cierto? ¿Sí? Te estoy hablando. Vení, te quiero mostrar algo. Lo único que me faltaba. Antonella, vení un momento. Decime una cosa. ¿Tan lejos te quedaba el baño? ¿Eh? ¿Por qué te comportás tan mal? ¿Por qué te portás así? Todos los días con el mismo capricho. ¿Qué estás haciendo? Ahora no vas a ir más a la plaza. Y nada de televisión. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Abrile a tu tío cuando venga. Anto, dale que vamos a llevarte ahora al colegio. Anto, por Dios, contame, ¿qué te pasa? Decirle a mamá qué te pasa. Anto, ¿qué te pasa? Contestame, ¿qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿No entendés que estamos solas, las dos? ¿Que necesito de tu ayuda? La familia tiene que estar unida. Siempre. Siempre. Vas a ver. Que todo va a estar bien. Todo. Todo va a pasar. Todo. Antonella, todo va a estar bien. Somos fuertes, ¿sabes?
¡Ya está! ¡Ya está!